Buenas a todos, bienvenidos al canal de Gasublade, a estas primeras impresiones del Metro Last Light Redux. Este segundo vídeo, que bueno, en el anterior ya nos centramos en el primero, en el 2033, y ahora pues paso a mostraros cómo es la versión para PC también de este Last Light, ¿no? de Redux. Sí, indicaros una cosa que es muy importante. Ya me he acabado los dos juegos en estas versiones Redux y hace poco me he enterado de que hay un parche tanto para el 2033 como para este Last Light Redux que activa, digamos, lo que son las luces volumétricas. Entonces eso es algo que vamos a ver bastante en mejoría, ¿no? En las versiones de PlayStation 4 y de One no existe esta opción y en PC sí existían, pero no en todo el juego, ¿no? Parece ser que este parche lo habilita a full, ¿no? A todos los mapas y a todas las situaciones. Y se va a notar un poquito estas luces y eso os lo voy a mostrar y os explicaré. Así que vamos a mostrar su nivel, por ejemplo este, que está completado. Hace justo un año. Subí a lo más alto de la antena de televisión y vi cómo caía una lluvia de misiles sobre los jardines botánicos, calcinando los cuerpos y derritiendo metal y vidrio. Nada ni nadie sobrevivió a ese infierno. Sin embargo, Khan halló a un oscuro. Mi misión es encontrarlo y eliminarlo. Acabar lo que empecé. Bueno, os voy a mostrar una parte del juego donde no se spoilea nada, así que... Antes los trenes eran corrientes. Pero ahora este monorraíl parece hasta mágico, ¿eh? Nuestros hijos no sabrán manejarlo. Y sus hijos probablemente pensarán que lo construyeron los dioses. Vale, hemos llegado a la estación. Esto es parte de la línea secreta Metro 2. No hemos explorado estos túneles. No hay tiempo ni hombres, así que no os separéis. Bueno, como podéis ver, se nota un pelín el tema de las luces, fijaros, las volumétricas, aunque aquí igual no lo vais a apreciar mucho, veis como una especie de reflejo, pero ahora os vais a dar cuenta en la linterna de la chica que viene con nosotros, ¿no? Vale, todo listo. Vámonos. Fijaros el haz de luz de la linterna. Cuidado, las puertas se cierran. Buenas cosas. Sí, la necesitamos. Ese halo de luz que veis, pues es lo que significa, entre otras cosas, la volumétrica, ¿no? Las luces volumétricas. Tal vez esta vez también haya suerte con la misión. Vamos a ver la puerta. Abre la puerta, yo cubriré el paso. Genial, lo has hecho bien. Fijaos los efectos, que chulada, ¿no? Y el tema de la luz está bastante logrado. El motor es muy similar al que se ha utilizado en el 2033, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora vais a notar, sobre todo en los exteriores, que es donde vamos a salir, un poquito de cambio, ¿no? En la calidad, os vais a dar cuenta enseguida. Pero bueno, la iluminación es increíble, vamos, es de lo mejor que he visto en tiempo. Vale, el mapa muestra un acceso a un colector. Adelante, te sigo. Vamos a ver la puerta. A la derecha, a la izquierda no hay salida. Algo los ha alertado. Estate atento. Esa cosa es rápida. Como veis, sigue teniendo el rollo survival, ¿no? Que tiene el 1. Aunque sí es más orientado a acción, como os explicaba en el anterior vídeo, pero sí tiene sus momentos de terror, ¿no? Fijaros aquí también este halo de luz que procede de la alcantarilla, eso también es volumétrico. Fijaros que coge como el aire, ¿no? Digamos. Vamos a poner la máscara. Importante. Fijaros el destello de la luz. Me encantan las gotas de agua, ¿no? Eso es un detalle que siempre me ha gustado. En esta segunda parte hay un montón de suciedades que puede tener la máscara, ¿no? Agua, barro, un montón de cosas diferentes y da mucho realismo, ¿no?
a lo que es esa suciedad del casco, que muchas veces te tienes que limpiar porque no ves nada. Ahora no nos vamos a dar cuenta de lo que os comentaba a los exteriores, vais a dar cuenta que es una auténtica, un auténtico avance, ¿no? Con respecto al anterior título. Más amplios los mapeados, se nota enseguida, fijaros. Fijaros qué maravilla. Mira, fijaros el hasta dónde llega todo. Vamos a la entrada principal. Desde allí se puede disparar bien. Puedo cubrir mucho territorio. Se supone que tú eres inmune a su... ¿qué? ¿Su influencia? Pero yo solo soy una chica normal. No puedo entrar. Fijaros la, bueno, las texturas. Sobre todo cómo se ve esos edificios que hay a lo lejos. Vamos a... Voy a subirme aquí arriba para que se vea mejor. Fijaros, bueno, y los efectos de viento, fijaros qué maravilla. Y lo que os decía, cómo se mancha el casco, ¿no? Si le damos a la mano, pues limpiamos, ¿no? Está muy curioso. Pero fijaros la calidad de los edificios que se ven a lo lejos. Fijaros, no se ven nada difuminados, se ven muy, muy detallados. Fijaros todo el mapeado. Mira qué chulada ese pico, ¿no? Y este, bueno, una maravilla, los pájaros volando todo a 60 frames. Lástima que en YouTube no lo podéis ver a más de 30, pero bueno, va perfecto, ¿no? Fijaros aquí también la niebla, que también es volumétrica. Pero bueno, a nivel iluminación es una auténtica maravilla. Esto es Next Gen auténtico. Ya el título original de Last Light ya es una maravilla. Si te arrepientes, no te preocupes, lo haré yo. Bueno, buena suerte. Bueno, y cosas que no he explicado en el anterior vídeo, que tampoco quería meterme a profundizar mucho, pero bueno, es muy importante el tema de la mascarilla, ¿no? Con la tecla T siempre vamos a cambiar lo que es el aire, ¿no? Porque se nos acaba, tenemos un reloj ahí que veis, 2 minutos y pico es la cuenta atrás. Cuando se acaba ese aire hay que cambiar la mascarilla, porque si no, pues morimos ahogados, ¿no? Entonces hay que usar muy bien el tema este y dosificarlos, ¿no? Porque si no morimos. Fijaros a lo lejos los edificios, esas sombras de las nubes, como se queda en la fachada de los edificios, es una auténtica maravilla. Es que a nivel texturas es algo auténticamente increíble lo de este juego. Es una maravilla. Fijaros el vapor que sale del agua. Estoy en posición. Te veo. Algo sigue. Los reflejos en las texturas es una pasada. Bueno, fijaos que me acabo de manchar. Nos limpiamos. Es raro. ¿Qué podría arder después de tanto tiempo? Bueno, no importa. Acércate. Yo te cubro. Fijaros el humo. También está muy, muy logrado también. Ahí en el fondo del escenario. Veo algo de movimiento. Prepárate. A la derecha. Y aquí ya tenemos ya visita. Aquí, con respecto al 1, las armas, aunque también tardan a veces bastante, no tardan tanto como en el primero, ¿no? La verdad. Entonces, a veces se te quedan casquillado en el 1, pasa muchísimas veces. Y la verdad es que es un fastidio, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienes que dosificar muy bien las balas. Estos mueren de dos golpes. Y tienes que cargar en el momento en que haya un poco de descanso, ¿no? Vamos a cargar a este. Y ahora cargar rápido. Esto se empieza a llenar de enemigos y vamos. Enseguida te la lían. Eso que ahora nos está ayudando aquí la francotiradora. Ahí muere capullo. Vale, todo de sangre. Fijaros la sangre cómo se... La podemos limpiar también, pero bueno, es una maravilla. Fijaros, quedó por la parte derecha. Artyom, te estás portando muy bien. Puede que al final seas más que un conejito. Y bueno, tampoco quiero mostraros mucho más, ¿no? Era un poquito enseñaros lo que era el juego. Aquí tenemos el menú también para que veáis que donde se ven las balas que tenemos de cada arma. Bueno, tenemos cuchillos aquí, que ahora mismo no tengo. Tenemos unas granadas, una especie de bombas lapa. Y después en las armas, ahí como podéis ver, salen unas partes como de color amarillo, que son las modificaciones de las armas, ¿no? Siempre le podemos poner pues silenciadores, mirillas, culatas para que no tenga tanto retroceso las armas. También vemos ahí el botiquín y ese reloj que sale 6-18 son el tiempo que tenemos
de los recambios de las mascarillas, ¿no? Entonces, 6 minutos 18. Por lo tanto, si salimos al exterior, pues no podemos perder mucho el tiempo, ¿no? Porque si no, enseguida nos quedamos colgados. Bueno, aquí os dejo esta maravilla. Os voy a enseñar un poquito de gameplay de otros momentos, otras situaciones, para que veáis los efectos de luces sobre todo. Y bueno, solo me faltaba este vídeo por enseñaros, y espero que os compréis este Redux si no habéis jugado a los anteriores, aunque yo insisto, yo me los he comprado igual en PC y me he comprado este Redux porque me parecía que iba a ser una maravilla, y así lo he confirmado, así que yo os lo recomiendo encarecidamente. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en las siguientes impresiones. Os dejo con el gameplay. Entonces, ¿damos la vuelta? No, nos ordenaron descargar y quedar a la espera. Bestias al frente. No nos han visto. A frente. El centro. Todos los caminos llevan aquí. Por eso no podían irse. Llevan aquí demasiado. Son tantos y saben qué sentimos. No son rojos, es su hogar. Si los vamos, no atacan.
¿Qué estamos haciendo aquí? Ya lo han encontrado. Es que van. Ahí están, como los buitres que son. Así son las cosas. Sí, parece. Ya veo a quién. Pues sí. ¿Crees que vamos a enlazarlo hoy? No puede ser. Aquí hay